Bueno, Vicky Torero se ha sumado a la lista de mujeres que les encanta perdonar pese a que... segundos de un error tal vez que cometió Quique, no se va a echar a la basura los planes que tenemos. Una nueva incondicional se suma a la larga lista y Vicky pone cualquier excusa para volver a creer en el amor y perdonar a Quique Suero. Y ella parece se olvidó de las imágenes que la dejaron mal parada ante millones de personas, porque en los estados de la Torero se muestran románticos y amorosos. ¿Cuáles son los méritos que él hace, que está haciendo para reconquistarte? Bueno, me cocina, me canta canciones. Aunque parece que esta reconciliación es más amor al chancho que a los chicharrones, porque para ella hay algo mucho más importante que el mismo perdón. Bien florera resultó Vicky. Ya pues, amiga, date cuenta. No es perdonar, es que vale más la familia, ¿no? El hogar. Y otra cosa que tampoco puedo pisar el palito, 3 años de relación, un hogar, tampoco tan bien dicho, ¿no? En un momento de cólera así que lo vi, me chocó. Pero analizándolo bien, tampoco es que le crea, dije. Total, decídete pues, mamita. Los vimos bien campantes a las afueras de su house en Santa Marina, en el Yauca. Él hablando por teléfono de un lado hacia el otro y ella no le despega el ojo para nada. Pero quienes lo tiran en cancha son sus propios colegas. Los más pintones, los más guapos, saben de qué pie cojea su compadre Quique. Cacha y Mondonguito juran conocer sus debilidades. ¿Qué va a negar? Oye, yo te conozco sin vergüenza. ¿Qué vas a hacer? Quique nunca va a cambiar, pues Quique tiene una vida bohemia. Quique es el más enamorador del mundo. Oye, las mujeres le paran bola a Quique. Yo no sé por qué, ni cuerpo tiene, pero ahí está el Quique. Pero este chongazo con cachetada incluida sí que ha beneficiado al cómico, quien tiene más contratos, aunque no muchos seguidores. Lo bueno es que en vez de chelas, compró pañales con lo ganado, pero luego hizo otra paradita, porque si no, el que iba a terminar usando los pañales iba a ser él. Hay cosas que ni el mismo Señor de los Milagros puede cambiar. Por eso que la Torero le hará marcación personal a su flaco y lo tendrá recontrachequeado. Además, el cumpa de Cachay tiene que seguir haciendo méritos para que nuevamente Vicky le tenga fe. Ahora cuando él vaya a provincia lo vas a tener más chequeado. Vamos a seguir juntos en todos lados. Esto también genera desconfianza, ¿no? Claro, hasta que se vuelva a ganar la confianza otra vez. Estas imágenes que valen más que mil palabras no fueron suficientes para que Vicky Torero vote a Quique con sus chivas de su casa. Ella lo ha perdonado, así que la bailarina se suma a esa larga lista de las incondicionales. Dice, yo no puedo votar por la borda, 3 años de relación, tenemos un hogar y no puede ser que por un error, ¿qué? Ni siquiera un día te hubieras quedado ahí, ni un día lo hubieras botado a él de tu casa para empezar, para que te valore. Por eso es que él, cuando ella se fue, estaba tan confiado acá que la cachetada no le dolió nada, absolutamente, más bien se reía. Porque todos hemos visto esas imágenes y las imágenes son elocuentes, hablan por sí solas. Entonces, esa es una falta de respeto, ya mínimo, una falta de respeto gravísima, sobre todo teniendo una pareja que está con tu hijo bebé en tu casa y tú sales de gira y te vas a abrazar y a besuquear a otra persona. Entonces,
Vicky Torero, pues lamentablemente son personas que tienen una autoestima muy baja. ¿Cómo te convenció? Es que me cocina, me canta canciones. Yo le tiraría la sartén y se la pondría de sombrero por la cabeza. Pero claro, me cocina, me canta canciones. Sí, pero que no te adorne, pues. Que no te adorne, porque ahora ya sabe que eres tan fácil de convencer que la próxima lo va a hacer y peor todavía. Porque sabe que tú siempre estarás ahí salvaguardando el hogar y la familia. Es que tenemos tantos planes, es que somos una familia. No voy a tirar mi hogar por una cosa de eso. Ay, por favor, que se ponga de moda otra vez la dignidad en las mujeres. ¿Qué está pasando? Parece, cuando le escucho a mujeres hablar así, siento que estamos volviendo a los años 40, a los años 50, a los años 60. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No podemos retroceder.